house and go bleep. Third strike, yo, the Street Fighter 3. 3. Yo, hola. ¿Qué tranza, vatos de YouTube? Hoy estamos con un nuevo top. Damos inicio. 31 minutos. Este divertido programa de la mano de Tulio Triviño Tufillo, el títere conductor del noticiero, maneja junto a sus compañeros un excelente doble sentido en que los títeres son irónicas imitaciones de personajes de la televisión chilena. Un programa de mucho entretenimiento sano para los niños, pero, a la vez, exitoso entre el público joven y adulto. Su primer episodio fue el 15 de marzo de 2013 y su último episodio fue el 27 de diciembre de 2014. Su cantidad de episodios son de 68 y su cantidad de temporadas son 4. Y este programa cuenta con grandes canciones, y eso te traigo. Así que ponte tus audífonos porque estás por escuchar las 6 mejores canciones de 31 minutos. Vamos a la... Yo nunca vi televisión y luego sí, pero después no. Yo prefería estudiar y hasta leer. Pero mi padre, que es un loco y vende teles. Para mi santo me vendió un televisor. Y descubrí un mundo nuevo y fácil. Que estaba en la televisión. Necesito amigos que me amen. Esa pantalla la que cumple esa función. Después de un tiempo engordé y me puse feo. Con el control ejercitaba solo el dedo. No me bañaba y comía porquerías. Hasta que un día explotó el televisor. Y descubrí un mundo muy complejo. Estaba en mi imaginación. Le revendí la tele a mi viejo. Yo soy feliz y ahora creo en el amor. La 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 la. Tenga ni ki. Tangana na 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 na. Tenga ni ka. Tangana. Yo pi. Yo no. Yo pino. Top. Padrino. Todo comenzó con un asado en mi casa, yo en la panza de mi madre y mi papá con los amigos. Luego de una larga tarde donde hubo mucho vino, mi papá abraza a uno y le dice con cariño: te conozco hace poco, pero sé que eres buen tipo. Viene un hijo en camino y necesita un padrino. Para mí es un honor que ahora seamos compadres. Ahora abre otra botella y brindemos hasta el martes. Al cabo de un par de años, la tierra se tragó el tipo. Ni siquiera una carta, ni siquiera un...
amigo, me llaman el buen padrino. Misioneros, vacilancia, terrorista, campesino, vende autos en Albania. ¿Qué será de mi padrino? ¿Será gordo, será flaco, será tuerto, será chino? ¿Se parece a Marlon Brando? ¿Se parece a Al Pacino? Solo espero que algún día se cruce por mi camino. Ni siquiera sé su nombre, que le hablo, que le digo. Está preso en Ucrania por lo atropello en Escania. Fue la cena de Aníbal, no se lo comió un caníbal. Son las cosas de destino, ahora soy el buen padrino. Con el tiempo he aprendido que el asunto da lo mismo. No me siento un ser extraño, solo no tengo padrino. Buen padrino, no conozco a mi padrino. Son las cosas del destino, escucha lo que te digo. Me llaman el buen padrino. ¡Roja! Señora, devuélvame la pelota o no sé qué haré. Siempre que yo juego a la pelota, se me cae a la casa mi vecina. Cuando trato de que me la devuelva, me cierra la puerta y ni siquiera me mira. Este cabro de porquería maldadoso me tiene el patio lleno de pelotas. Tiene a Sergio completamente nervioso, de un pelotazo casi me lo bota. Por favor, devuélvame el balón, vecina. Solo un niño soy. Mira, niño, ya me has hecho mucho daño. Me rompiste las ventanas y un florero. Yo no puedo soportar eso a mis años. El pobre Sergio ya parece un arquero. Agradezca que entretengo a su marido. Despierto cada vez que está dormido. ¿Qué sería de don Sergio sin balones? El pobrecito no tendría ocupaciones. Por favor, por favor, devuélvame el balón, vecina. Solo un niño soy. Puedo ir, ¿quién me acompaña? No tengo hermanos y mi madre trabaja. Se me ocurrió la solución. Vamos a jugar, don Sergio. Cuidado, no se vaya a caer, ¿eh? Más despacio. Inhale, exhale, inhale. Eso, está respirando de nuevo. Tire la pelota. La idea es que la chute, güey. Don Sergio, no se vaya. Por favor, no se vaya. Por favor. Devuélvame a don Sergio, es un gran jugador, un gran superabuelo, el mejor para acompañarme a la plaza a jugar. Rah, 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 rah
ra ra ri ra ro. Marilú y los Adenoides. ¡Gracias!
y la mejor. Mi mamá me lo teje una todo. Una simple calceta para abrigar mi entumido pie. Era de lana, de hermoso violeta, con gran esmero, tejida a crochet. Después mamá tejió otra calceta, porque de frío crujía el otro pie. Quedó más larga, pero más estrecha. No era violeta, sino que café. Desde aquel momento nunca más paró sentada frente a la tele. Tejió, tejió y tejió. Mi mamá. Hicieron de apoyo.